pueblo mirandino. Hemos visto cómo el miércoles pasado la fraudulenta e irrita Asamblea Nacional Constituyente ha usurpado las funciones de la Asamblea Nacional con un cuerpo de leyes en los cuales se pretende legislar sobre materia de aduanas, impuesto al valor agregado, código orgánico tributario y una ley de producción nacional. Me gustaría comenzar informando a la Cámara que según las estimaciones de la Comisión de Finanzas, la economía venezolana se ha contraído en un 36% en el año 2019. Es la contracción económica más grande experimentada en Venezuela y superior a todo lo que sufrió España durante los 3 años de la Guerra Civil.